Hello, hello, guys. Vamos a esperar un ratito mientras se conectan los demás, ¿ok? Good evening, teacher. ¿Con gripe, Holman? Sí, toda la semana. Así anda dando. Mucha gente anda así. Eso y del estómago también. Sí, en el trabajo la mayoría de los compañeros así andan. Es cierto, del estómago y súper mal. Así se me puso mi niña. Ah, qué feo. No, a saber si es por el cambio de clima bien raro. Eso debe de ser. Y como quieras o no, uno dice, todo se contamina. Sí, porque mucha gente. Bastante. Igual sí. Dengue también anda dando. Ay, qué feo. Sí. Mucha lluvia. Ya demasiado. Ahorita acaba de llover fuerte aquí en Santa Ana. Pues hasta allá vive. Sí, yo soy de Santa Ana. Juela, bien lejos. Sí, ¿y usted bien dónde lejos, es? Yo soy de San Salvador. Sí. Ajá. Sí, estamos lejos. Creo ¿sí? que. Sí. Es que, lo que pasa es que hace poco fui a un evento ahí y yo sentí bien lejos. Bien, bien lejos. Santana. Es lejos, es lejitos, más con el tráfico que hay. Sí, uno de San Salvador se siente bien lejos hasta allá. Igual, ir a San Salvador es así como, ay, ir a San Salvador, va. Juela. Porque es cansado. Sí, sí, la verdad que sí. Y aún así hay un montón de personas que trabajan ahí. Juela. Sí, quiere ganas, la verdad. La verdad que sí. Ya nos pegamos la chambreadita con Holman. Welcome, guys. Álvaro, bienvenido a la clase. Se nos perdió ayer. Juan sí estuvo. Eduardo también. Ya se nos acabó el periodo, ¿ok? Mañana la última clase. ¿Cómo vamos con plataforma? Ahora espero que podamos completar aquello, las dudas que tengan de los últimos ejercicios para completar, ¿verdad? Hola, teacher. Hello. Hola, good, hello. Good evening, teacher. Yo, honestamente, del examen final hay una cosa que no me acuerdo. Y ayer vimos dos secciones, fíjese, pero como no se conectó. No pude, porque no iba a poder hoy. Pero traté la manera de conectarse, ¿verdad? Ya mañana es la última clase. Ahora, a petición de un compañero de ustedes, vamos a ver la diferencia entre el going to and present continuous, ¿ok? Y vamos a terminar la platform. Vamos a ver si lo repetimos todo. Digamos, vamos a hacer los ejercicios que no hemos hecho aún y vamos a repasar todo el final. El final es el que le falta, ¿verdad? El examen final solamente como tres secciones. No me acuerdo. Y hay videos ahí, pero no le hallo. Nada más. Ahora lo vamos a ver eso. Vamos a dejar lista la plataforma porque ya mañana terminamos, ¿ok? Ah, va a haber clase mañana. Sí, Álvaro, va a haber clase mañana. Bien emocionado, sí. Sí, hay que hacer otro ejercicio. ¿Quieres no se conecte, joven? Álvaro. Sí. Ya claro. Lo vi. Ya voy a informar ahí que nos quieren conectar. No. Bien, yo sí. No, lo que pasa es como el calendario está de lunes a viernes, entonces uno el viernes pues lo deja para otras cosas, pero ni modo. ¿Qué? Mañana es jueves, Álvaro. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Es que de verdad, va. Según yo ahora era jueves. No, por eso es que decía. Uy. Qué rebelde anda. No, mañana es jueves todavía.
Sorry, teacher, sorry. A ver, ¿por qué quiero que se acabe esta semana? Ya no sé. Al cansancio. Pues. ¿Y de qué trabaja, Álvaro? Yo trabajo en Clesa y ahí el trabajo es bastante. Más así como hoy que con las lluvias. Hay muchos reclamos. Reclamos de fallas. ¿Y hay usted atender. Es de campo o es de oficina? No, de campo. Hay que ir a restablecer la energía cuando falle. Qué chivo. Hay que ser chivo y no chivo, porque imagínense que, bueno, que cuando está lloviendo, así honestamente se lo digo, cuando está lloviendo y el cliente no tiene energía, que se espere, ni modo. Tiene que quitarse el agua en algún momento para ir a hacer el trabajo. Sí. Porque debajo del agua no se puede trabajar. No, pero es como peligroso. Un, trabajo de riesgo, o sea, el agua no es muy amiga de la electricidad. Entonces, hay que se espere, si llueve todo el día, ni modo que espérate que quite el agua. El eso sí. Así es. Pero ahí tiene un buen trabajo, ¿verdad? Que es de plaza, ¿verdad? Esos trabajos son de plaza. Sí, son de plaza, cuesta. Así que... Sí, pagan regular, pero porque el trabajo también es riesgoso, pues. O sea, no es un trabajo barato. No, yo sé. Para eso lo califican. Sí, donde es, anda, Clesa, uno quisiera. Bueno, Clesa, ¿en qué parte es? Yo creí que usted es de Santa Ana. Santa Ana es Clesa, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, Metapán, Clesa. Ah. Perdón. La que es la parte central es Caes. Caes, okay. Una parte oriental, Chalatenango es Deusen. Y más allá es del sur. Perdón. Son cuatro empresas. Clesa, Caes, EO y Deusen. Ya Deusen ya está más allá en Oriente, San Miguel. Increíble, ¿verdad? Uh-huh. Un gusto. Son la misma. Okay. Si tiene problemas con Clesa, ya sabe, ¿verdad? Alvarito. Ok, hello, Sandrita. Ayer igual no nos acompañó, ¿verdad? ¿Qué tal? How are you? Hello, I'm fine, thank you. Ayer llovía espantoso. ayer sí que salí tormenta. Un rato antes de la lluvia, y cuando estaba en el lugar donde estaba en la iglesia, por cierto, y se vino la lluvia y no podíamos retornar a casa porque no dejaba de llover. Ha llovido espantoso, igual ahora aquí, llovió hace justo una hora, pero una tormenta súper fuerte. Sí, aquí hace poco dejó de llover y pensé que no me iba a poder conectar otra vez, pero gracias a Dios ahorita se ha quitado. Sí, se ha calmado. Aquí estamos ya ahora, casi última clase, mañana jueves 29. Sí, falta, bueno, me imagino que a todos les falta tal vez el examen final, ¿verdad? Si no es que la mayoría ya terminó. Entonces vamos a tratar de terminarlo, ¿ok? Vamos a tratar de terminarlo para que ya mañana se conecten ya libre de culpa, ¿verdad? Sin embargo, se conectan, ¿verdad? Porque ya cuando tienen lista la plataforma, ya ni se conectan. Excelente, sí, porque... Ay, no, sí tenemos que conectarnos. A mí sí me faltan, creo que como dos ejercicios todavía. Porque ayer hicimos creo que la B y la E, algo así creo. La completamos ayer. Lo que podemos hacer es que hacemos las que faltan y repasamos las que vimos ayer, para los que no se conectaron ayer también tengan acceso a... Okay, gracias. Imagino que quedó grabado siempre en YouTube, ¿verdad, teacher? Sí, claro. Bueno, sí, ahí podemos ver la clase también, entonces. Vamos a empezar. Let's start. Vamos a ver. Today we are going to study the difference between present progressivo, present continuous versus going to. Mamá, me puedo comer comida.
Permítame. Ok. Present continuous versus present progressive. Okay, present continuous or present progressive. ¿Cuál es este? Vamos a ver present progressive así tal cual y después como futuro. El present continuous, el present progressive, que es el mismo, la estructura es la siguiente. Subject, verb to be, verb ing, plus complement. Un ejemplo sería subject. I, verbo, to be, am. I am. Irene, pupusas, qué rica las pupusas. Sí. Ok, I am eating pupusas. Eso sería un ejemplo. Pero, definamos algo. ¿Cuándo utilizamos el presente continuous o el presente progresivo? Una acción es una acción que está ocurriendo en este preciso momento. O sea, como quien dice, right now. Para que nos quede así, claro. Present continuous o present progressive es una acción, por decir así, o se utiliza. Es una acción que está ocurriendo en este preciso momento. ¿Qué es preciso momento? Justo ahorita. Imagínense que Álvaro se está tomando su té, ¿ok? Ahorita. ¿Alguno de ustedes está viendo Netflix y está en la clase? Ah, lo conozco, lavando trastes, cocinando. Anda con el teléfono. ¿Cómo lo supo? ¿Ok? ¿Y cuál es la estructura? Ya lo vi. Álvaro is drinking. Sí, ¿verdad? Álvaro is drinking. Sí. Cup of tea. Cup of tea, sí. ¿Sí? Se puede. O coffee cup. No, sería cup of tea. Mm. O tea. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuál es la estructura, dijimos? Sujeto, verbo to be, verbo ing, complement. Complement. Uh-huh. I am eating pupusas, ¿ok? Acordémonos de eso. Sujeto, verbo ing, sujeto, verbo to be, verbo ing, complement. ¿Yes? Yes, teacher. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, solo lo vamos a copiar bien. Ok, copéenlo. Voy a hacer otro ejercicio. Ok. Subject. Verb. Vamos a ver en negative form. Estos son affirmative. I verb in a
La diferencia en negative solo es agregamos el not, right? They are. Okay. Queda entonces la misma estructura, teacher. Solo le vamos a agregar el not después del verb to be. Lo voy a poner aquí. Okay. Sí. Sí. Subject más verb to be más not. Es un negativo. ING más complement. Ok. La misma estructura, ¿verdad? Lo único que cambia es el not. Y en su forma contractada, isn't and aren't, ¿ok? What about yes, no question? La estructura invierte. Verb to be. Negativo. Negativo. Subject. You see? Okay. In just no question, the only thing is that you have to change the order. Okay? First verb to be, after that subject, after verb ing plus complement plus question mark, okay? Just my question. Teacher, ¿cómo se dice el más? Last. Así. Last. 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 Oh, okay. Okay, open question, WS question. ¿Cuál es la diferencia? Sería WS word. Okay,
What about when with open question or WH question? WH word, verb to be, subject, verb ing, complement, and question mark. Quiero copiar eso. Te voy a dar tiempo para que lo escriban, ¿ok? Para que lo copien. Para que lo copien. Ok. Los dice. Los. ¿Cuál es la excepción de la W word que no la recuerdo? Ya vamos a ver eso para que lo terminen de anotar. Por eso le estoy dando un respiro. Ok. ¿Qué pasa con esto? La WH word tenemos que tener cuidado que no responda. Por ejemplo, en este caso ya tenemos oraciones. ¿Qué oraciones pueden ser? ¿Qué preguntas pueden ser? Allá miren pupusas. No. Podría ser como what are you doing? What are you doing o what are you eating? Mm-hmm. What are you eating? Cualquiera de las dos, perdón. Sí. What are you eating? Me contesta la ¿puedo contestar con la oración? Sí, ¿verdad? Allá miren. Hey Holman, what are you eating? I am eating nachos. I am eating nachos. Solo es rebelde. Son pupusas, Holman. Ah, yo pensaba que quería que lo respondiera con lo que yo había comido. No, está bien. Pero sí son, pero basándonos en los ejercicios, sí, ¿verdad? Son pupusas, pero puede ser cualquier cosa que esté tomando, ¿verdad? Qué rico, Nacho. Ok. Y la segunda de Álvaro, is drinking a cup of tea? What is Álvaro drinking? ¿Me contesta? Sí, Álvaro, ¿no? Is drinking. Mm-hmm. A cup of tea. Ok. ¿Qué más? Are they taking English classes? ¿Cómo puede ser? What are they? A type of class? No sé cómo decir qué tipo. No. O podemos poner which classes. Sí, which. Which. ¿Verdad? Which class. ¿Cuál clase estás tomando, verdad? Sí, okay, which classes. Which are they? Okay, sí. Eduardo, ¿le contesta su interrogante lo que hemos visto? Sí. Ok, thank you. Do you have any question about
Present continuous or present con o present progressive. Teacher, es el mismo. Continuous. Es lo mismo. Progressive, es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Sí, es que me había confundido porque al inicio dijo continuous versus progressive, como que no, sonaba como que eran versus dos cosas. El going to. Ah, okay, ok. Ajá. Va. Este es presente continuous or progressive, así tal cual, ¿verdad? Lo cuando lo utilizamos, Esther. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, exacto. Esther cita, ahí está la respuesta. ¿Por cuál vamos, dijo? Que cuando es que utilizamos present continuous. Cuando la acción se está haciendo en este momento. Exacto. Thank you, Esther. Thank you, thank you. Ok, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a este? No. No, teacher, solo estoy a repasar. Ok. Va, vamos con... Depelarse un poquito. Ok. Ahora vamos a ver el presente continuous o progresivo como futuro. Esto ya lo vimos, pero lo estamos repasando, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? La estructura es la misma. ¿Y por qué es la misma si es como futuro? Dentro del complemento va a haber algo diferente. ¿Qué es lo que va a haber diferente? ¿Se acuerdan que yo les dije? Time. Una time expression. O nos indica el tiempo. Y cuando el futuro. Ahorita no es futuro. Se oye bien, bien así, ¿verdad? Pero, o sea, obvio me van a decir. O sea, si yo digo ahorita, lo que estoy haciendo ahorita no es futuro. Pero qué tal si yo digo la palabra tomorrow al final o tonight. O sea, después, imagínense que es la mañana ahorita del día miércoles. Y yo digo tonight, ¿sí? O sea, estoy hablando de esta noche, tomorrow, next week, next weekend, ¿sí? Eso va a ser la diferencia dentro del complemento, no porque la estructura va a ser la misma. Por ejemplo, hagamos las mismas oraciones de las pupusas. Miren, allá, miren, pupusas, tomorrow for breakfast. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. ¿Sí? Esa es la diferencia, la time expression. Y el significado. Ya le da otro significado. Ya no me estoy refiriendo a ahorita mismo, sino que me estoy refiriendo a el futuro. Es una opción.
pero algo ya planeado. Esa es la diferencia. O sea, ese es el punto de esto. Es presente continuo, actuando como futuro. ¿Y cómo sé que futuro? Porque tengo una time expression que me lo está diciendo. ¿Sí? Y además de eso, es algo que yo ya lo planeé. Imagínense, lo estoy planeando. Ya tengo planeado que mañana en la mañana como pupusas. ¿Sí? Probablemente todos los días desayune pupusas. Algo ya planeado. Imagínense que usted tenga de ley visitar a sus papás o a algún familiar los sábados. Entonces dice, I am visiting my father on Saturday. O sea, este sábado yo lo voy a visitar. ¿Sí entendemos eso? Of course. Yes, una acción ya planeada. Ajá, es una acción ya planeada. Y la única diferencia entra dentro del complemento. ¿A qué se refiere? Voy a utilizar una time expression del futuro. Refiriéndome al futuro, como lo es mañana. Si fuera en la mañana, puedo decir afternoon. Ajá, tonight. Algún día de la semana o de la otra semana, pero es algo que yo ya lo tengo planeado. Por ejemplo, Álvaro. Para esta tarde. Sí, solamente que tendría que ser en la mañana, porque ahorita ya es pasado. Sí, ¿sí? No, para esta tarde yo tengo planeado no trabajar por esto. Ajá. Algo así. Ajá, por ejemplo. I'm not working today in the afternoon, por ejemplo. In the afternoon. Álvaro is drinking. ¿Qué puede ser? Beer. No. No, eso no. Water. Water, sí, ¿verdad? Entonces, Álvaro, yes. Con los mismos ejemplos, ¿ok? Álvaro is drinking a cup of tea. Next weekend. ¿Qué me determina que es el presente continuous como futuro? La time expression que dice next week. ¿Yes? ¿Sí entendemos hasta aquí? Y en el caso que quisiéramos poner, por ejemplo, la siguiente clase, next class, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, porque por lo menos nosotros ya tenemos un horario, ¿no? Dígame un ejemplo, Eduardo. Ana is teaching. English class. ¿Así? Tomorrow at 8 p.m. Excelente. ¿Yo sí? Sí se puede. Un screenshot. Siempre que tomen screenshot, avísenme para no salir con la boca abierta o con los ojos cerrados así. No, mentira, no voy a hacer eso. Me van a regañar. Solo un chascarrillo. Parte. Así con carita soñadora. Ok. ¿Sí entendemos ahora la diferencia entre ambos? Yes. Siempre lleva una expresión, yes, de tiempo. Uh-huh. Yes. Solo sería eso.
Ajá, solo es eso. De tense present. Estructura. Estructura, ese, ¿cómo se llama para negativo? La misma. La única diferencia es que le voy a agregar una time expression. Futuro. Del futuro. ¿Sí? Que me determina el futuro. Por lo general, uno tiende a utilizar más el going to. Así que, don't worry. Ahora vamos a ver. ¿Tienen o sea que al... se puede utilizar también el going to en esto? Pues. Sí, se puede utilizar, pero ya le voy a decir cuál es la diferencia. Por ejemplo, el going to es un plan a futuro. I am going to... Va, le voy a decir así. El going to es a futuro, pero el going to probablemente yo lo estoy definiendo ahorita. Es más de probabilidad. Exacto. Es mayor probabilidad que el will, porque el will es algo incierto. El will lo utilizamos, por ejemplo, con nuestros planes a futuro en 5 años. I will travel to another country, dice uno. ¿Voy a viajar? Probablemente no. O sea, probablemente no pase eso. Hay personas que dicen, I will have 2 babies in 5 years, por ejemplo, y no, si no están los planes de Dios, no puede uno, ya va. O no tiene 2, sino que 5. 5 niños, ya va. Y así, a eso se refiere. Pero en el caso del going to, ¿ole? Entonces se puede decir, Álvaro is going to drinking a cup of tea the next weekend, yes. No, la estructura ya no es drinking. Ya le voy a decir cuál es la estructura. Eso no sería drink. Going to va a ser, va con... Va going to sería subject. La estructura subject. Plus. Verb ing. Verb to be. Plus going to. Plus verb. Que no es el verbo base form, sino que el base form sería el verbo to be. Verb plus complement, ¿ok? Verb to be. Mm-hmm. Imagínense que nosotros estamos hablando ahorita que la otra semana nos queremos conocer todos y vamos a ir a la playa. Es un ejemplo, nunca va a pasar. No pasa. Lo planeado no pasa. No pasa. No, lo planeado jamás pasa. Entonces decimos así. We, sujeto, are going to the, en este caso, vamos a decir going to go to the beach next week. We are going to go to the beach next week. Esa es la estructura del going to. Así que cuando utilice going to, no le meta ing al verbo. Ah, no, ing. Okay. El going to es futuro. Futuro, y es futuro con mayor probabilidad, ¿ok? Okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, Holman. Hi. ¿Otro ejemplo? A ver, con el going to. Podría ser she is
she's doing. She's doing. No. Vea la estructura. She's eating. Ah, no, 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 no. Sí, ya, ya. Es con going to. Sí, ajá, sí. Ajá. Yeah, sorry, sorry. No, no, she's going to do here homework for tomorrow. Okay, muy bien. Excelente. Juan, ¿otro ejemplo? He is going to play play soccer next week. Excellent. Let's see, quiero ver. Jenny, ¿cuál sería la estructura de el going to en negativo? Impossible o negative? Negative. Okay. I am not going to drive in my car tomorrow. Ajá, entonces sería subject. Subject. Yes. Ajá. Verb to be. Not. Not. Muy bien. Verb. Plus complement. ¿Qué nos falta aquí? I am not going. Going to plus verb plus complement, right? Y dígame el ejemplo que dijo. I am not going to, dijo. To drive my car tomorrow. Tomorrow, muy bien. Excelente. Thank you. Oh, let's see. Dennis, what about the yes no question? Uh-huh. Dennis? No. Claudita Zarco? Claudita? No. Marisela? Un ejemplo, digo. No, la estructura de la yes no question, ¿cuál sería? Sería el verb to be. Verb to be. La subject. Going to. Plus complement. Plus verb, plus complement. Yes. Plus? Question mark. Y un ejemplo, ya no Marisela, thank you. Vamos a preguntarle a alguien más para que parte. Lorena, un ejemplo de yes, no question. Sandrita está teniendo problemas de conexión. Lorena.
Lorenita. Eliseo. Hi. Hello, tell me an example. Is he going to go to the beach? Is he going to go to the beach? Excellent. Thank you. You see? Guys, do you have any question about the difference between, ya vimos en las tres formas, ¿verdad? El presente continuous como tal, la acción que se ejecuta en este mismo momento, el progresivo y el continuo como futuro, y el going to. O sea, son tres que tienen que estar bien claros al momento de utilizarlos en cuanto a la estructura. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, dígame, Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre el going to y el will para usarlo en futuro? Y el will. El going to es más certero. Es algo, por lo general, tiene que ser futuro cercano. ¿Por qué? Porque es más probable que pase, ¿verdad que sí? O sea, cuando usted imagine, Salvador, ya tiene un plan para el próximo fin de semana. Imagínese, es algo certero, es algo que usted probablemente el 90% sí lo vaya a hacer. Entonces utilizamos going to, mientras que el will es algo que lo planeamos probablemente ahorita y que es algo incierto. Probablemente no pase. Por ejemplo, las preguntas que se hacen, o sea, ¿cómo usted se ve en 5 años? Utilizamos el will, ¿por qué? Porque es algo incierto, es algo que probablemente pase o no pase. Lo que yo les ponía el ejemplo de tener hijos. I will have five babies in 5 years. Esos son mis planes, pero probablemente sea incierto. Por eso se utiliza will. Entonces, para ser más específicos, going to da un poquito más de probabilidad que pase, mientras que el will es algo más incierto. Ahí es donde se usa, ¿ok? Muchas gracias. Para servirle. Por eso fue que se utilizaba como petición en la otra que nos enseñó sobre el will y el will. Ajá, por eso es. Muy bien, nos vamos a la plataforma. ¿Alguna otra pregunta antes de? Quiero ver, Sandrita ya se logró conectar. Le voy a escribir algo. Porque ya quería saber, permítanme. Me lo grabé los mensajes. Bueno. Vamos a ver. ¿Mamá? ¿Dónde está la abuela? No, sí. ¿Contigo? No. Okay. ¿Se fue? Ahí estoy. Ok. Va, hicimos el B y el E, ¿verdad? ¿Cuál otro tienen duda de estructura y de hacer? Sandrita nos logró ir. Yes, teacher. Ay, bueno, es que se está conectando en otro dispositivo. Estoy de la compu de mi niño. Ah, es que la otra estaba preocupada porque cabal aparece como que no le logra conectar el audio.
Ah, de verdad. Sí, ahorita sí, sí todo bien. Solo que me desconectó por un ratito y me costó volverme a conectar. Ok, pero bueno que ya están acá. Bueno, guys, pregunta del millón. ¿Cuál ejercicio quieren que hagamos? Ajá. Vemos el A. Ay, el artículo 511, le debo a... Ay, no, lo siento, guys. Hoy sí vamos a ver el 511. Hagamos el 511 por la compañera. Sí. Y para todos. Sí, no, perdón, Jocelyn. Sorry. Sorry. Hola. Hola. Nos va a decir, oh, ya lo hicimos, nos va a decir. Ya lo hice ya. Ya no, compañera. Hizo. No, no me deja sentir mal. Compañera. Ah, no, aunque sea, denos la respuesta, porque qué pena. Ay, no. No, lo que pasa es que hubo dos clases que no se conectó, y se acuerdan que yo les decía, ahí está la prueba, Jocelyn, vea las clases. No, no está Jocelyn, vamos a ver eso mañana, les decía, ¿se acuerdan? Promesa. Y lo hemos venido posponiendo, Jocelyn. Ajá, dos clases creo que no estuvo, ¿verdad? Y fueron esas dos y ya después el hámster, manice, ya se cansó un poquito. ¿Va? Entonces si dice que ya las hizo, dice, ¿cuáles son las respuestas? El número 3. 3. 6. 6. 7 y 8. 7 and 8, ok. Sí, ok, entonces sí, ya lo hizo, va. Le creo. Vaya, ahorita sí vamos entonces a la otra parte. Ya puedo estar tranquila. Vamos al A. Es un listening. Para eso sí voy a quitar esto, porque lo siento, Álvaro, porque si no, no me van a escuchar. Me dicen si escuchan, les voy a dar volumen. Quiero ver. Vamos a toda máquina. Ok, vamos a escuchar. Ahí me dicen si escuchan. Listen to two telephone conversations. ¿Sí escuchan? Yes. Yes. ¿Sí? ¿Hola? Yes, teacher. Yes. ¿Sí se escucha? Ok. Es que no sé por qué no. Check the correct information. One. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. Two. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda, but I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, thank you. What about West Invitation? ¿A qué lo invitaron? Beach Party. Fiesta en la playa.
On a beach party, right? No, very verdad. ¿Y Wes is cute? Amy and Terra are going to be there. He starts to work. Excellent. What about Rita? What about Rita? Dance performance. Dance performs, right? And Rita's cues or says? She needs to study, right? You see? Yes. Okay, we finish with A, right? What about B? Ese ya lo hicimos, pero para los que no estuvieron el día de ayer y quieren repaso, Álvaro, ¿verdad? Okay. Yes. Vamos a ver, dice instruction, ya lo tenemos hecho, okay? Complete the conversation, use the correct form of the verb, read each carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. En este caso, nos da dos verbos. Nos da plan en do, pero dentro de una oración, al menos que sea una oración compuesta, va a ir dos verbos. De lo contrario, vaya Lorenita, ya la vamos a poner, ¿ok? De lo contrario, todas las oraciones tienen un verbo, al menos que sea una compuesta. ¿Y cómo yo voy a identificar que es una oración compuesta? Va a tener dos sujetos, dos verbos, dos complementos probablemente, y va a estar conectado por un en, un connector, ¿ok? Un en, un or, ahí sí. Pero por lo general tienen un verbo. Entonces, uno de esos es el verbo. ¿Y cuál es el verbo de la primera? What do you do? No. What do you plan? Plan sería el verbo. Cuando ustedes tengan, que eso lo van a ver a futuro, cuando ustedes tengan un to o un te y una o antes de un verbo, no es verbo, es un infinitivo, así se llama. Entonces, el verbo ahí sería plan. What do you plan to do tonight? ¿Sí? Solo eso hay que hacer. Vamos a agregar verbo más infinitivo. Y en la pregunta que dijo el compañero ahí, de a qué te dedicas, porque se puede... ¿Cuál, Eduardo? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? Yes. What do you do for a living? For a living puede ser. La opción de la pregunta. Ahí sí, pero en este caso... Estamos hablando que el verbo sería plan, ¿ok? What do you plan to do tonight? ¿Qué pasa con la B, Álvaro? ¿Cuál es el verbo? Is a want. One stay. Solamente want. To stay one. Es un infinitivo, ¿ok? Él se lo agregamos más nada. Solo se agrega, ¿ok? Want to stay. Stay. ¿Cuál es la definición de infinitivo? Ya lo vamos a ver. Solo terminemos eso porque ya el tiempo me come. Ya ahorita. Ahorita lo veo. Ok, number two. What are you and they going to do? ¿Cuál sería la estructura aquí? Going to do. Es la estructura que hemos visto del going to. ¿Y por qué no puede ser y ninguno es verbo? ¿Cuál es el verbo de esa oración, Álvaro?
¿Alguien quiere ayuda? Will, no. Ah, no, ¿verdad? Sería. Going. No. Do. Sería el verbo to be. Do. Are. ¿Por qué? Porque yo les dije, cuando haya un to antes de un verbo, no es verbo. O sea, antes de una acción no es un verbo, sino que es un infinitivo. Y un infinitivo puede actuar como direct object. Sí, es un montón, pero no estamos en eso ahorita, sino que what are you and Dave going to do? ¿Se acuerdan de la estructura del going to? Verbo to be, dice, plus going to, plus verb, porque como el going to, ¿sí? Pero esa vendría siendo como un presente continuo, futuro, como dijo la estructura. No, ahí sería el going to. En la segunda que estamos viendo, no sería así. No, going to es futuro, pero no presente continuo, porque en el presente continuo es present, es subject, verbo to be, verb ing. Y en este caso, ese es el presente continuo. Y en este caso, el going to es otra estructura, ¿verdad? Sí, porque es entonces sería una forma de pregunta. Exacto. Soy afirmativo. Exacto. ¿Cómo, qué pasa con la B? ¿Se acuerda que estuvimos viendo would? We would like to have. Would. Eso sería, ¿ok, Álvaro? En Sandrita, creo. Would. Would. Me gustaría. Yes, thank you. Would like to have. Me gustaría, ¿ok? Yeah. I would have to. Acuérdese que el would le agrega al verbo el ría, ¿sí? Eso le agrega. Me gustaría, I would like. Me gustaría. En ese caso, como es este like de gustar, ¿yes? Por eso es gustaría, ¿ok? Si fuera would have, sería que sea. Me like gustaría. I would have. Ok. What about what do you hope to do? Así sería, hope to do. And the last one sería igual, would love to travel. Amaría viajar, ¿verdad? ¿Quién no? Ok, I would love to travel. Me voy a poner esta para que tomen screenshot a los que no lo tienen y después lo bajo. Significado de wife. Ahorita, permiso, solo contesto a alguien aquí un mensaje. Ok, para la persona que me escribió, ok. See you tomorrow, para no perder más. ¿Cómo fue, perdón? No solo el significado de wife. Ay, ya me perdí. ¿De dónde dice? De, I will not travel in Europe for a while. Amaría. ¿Cómo dijeron? Es el final de la pregunta. Creo que pregunta era. Will. Ajá, will. Ahí le está for a while. Sería while. ¿Qué está diciendo while. Eliseo? Mientras. Mientras, right? ¿Quién no quisiera okay. ir a Europa? Ok, pero no podemos. Ok, ya vimos A, B. Hola. ¿Cómo se traduce completa esa oración, la de Europa? Me vale, gustaría. Me gustaría ir a viajar. Pero. Hello, me gustaría. To travel. Uh-huh. Va, vámonos para el centro, todo lo que me carga. Ahorita le digo. Para no correr mucho, solo hagamos el C porque siento que. Yeah. Forest, desert, mountain.
Tail. Motion. Tail. To ring. Yeah. In Spanish sería, o sea, me encantaría viajar a Europa por un tiempo. Ah, ok. Thank you. Sí, deseos son órdenes, señorita. Gracias. Vamos con el último de ahora, ¿ok? Vamos a ver el C y el E, que ya lo hicimos. Les voy a dejar que vean screenshot y el 511. Y aquí solo nos va a quedar el D y el F. Si no lo logran hacer, mañana lo hacemos, ¿ok? Vamos a ver. Circle the correct word. Ok. Instructions. Circle the correct word. Part one. There are lots of beautiful trees in this? Forest, right? It's a very hot and dry place. Desert, right? Desert. It's always higher than a valley. La montaña. Mountain, right? Mountain. Okay, she's the correct word or phrase. Please tell me or to tell Mary. Tell. Please tell Mary. There is a cool party on Sunday, right? Would you ask Bill? Bring or to bring? Bring. To bring. To bring. Vale. This. ¿Cuál dejo, tú o bring? Ahí ustedes lo están haciendo. To bring, teacher. Vamos a ver, voy a dejar ese. Bueno, could you tell or ask Dana that the movie start at 8:15? Sería tell. Is tell. Could you tell? Ok, vamos a ver si tienes razón. Ok, is to bring. Y ahorita vemos lo del 511, ¿ok? Tomen screenshot. Y ahí tienen la tercera. No, son dos partes, perdón. Sería esta como primera parte. La primera parte se ve en dos, perdón. I have finished this. Ya lo terminaron. Vamos a ver. Esta sería la otra parte, por si quieren tomar nota o algo. Y esta sería la última, ¿verdad? La primera sería tell, la segunda to bring, and tell. Y vamos al ejercicio 5-11 porque no me voy a quedar. No les voy a fallar otra vez. Vamos a ver. 5-11. Que no habíamos visto ese. Sí, pero la compañera no. No lo era la 3, la 5, 6, 7, 8. Ajá. Sí, pero para que ella esté sure. Tan extremistas, tan, por Dios, tengan misericordia. Ok, number 3. Number 6. Sigamos a la 10. Number 7 y number 8. ¿Sí, Lorenita? Number 3, 6, 7, and 8. Thank you, teacher. Para servirle. La siguiente. The 3, 6, 7. ¿Quieren seguir en serio? Fijamos. Vaya, hagamos algo. No, okay. Se la pueden regañar. No, a mí no me regañen en eso, pero espérenme que no sé qué es chongi, perdón la palabra, no sé en qué me metí, permítanme.
Permítanme porque me metí hasta en mi Instagram, ¿no? Va, hagamos algo. No te lo han echado. Hagamos algo. Para los que se quieran quedar, se pueden quedar. Para los que se quieran ir, se pueden ir, que ya terminaron plataforma o algo así. No quiero que sea obligación porque me pueden llamar la atención por la hora, el horario de no respetárselos a ustedes. Yo no tengo. Empezamos tarde. Hola. Empezamos tarde. Viene tarde. Pues sí, entonces ustedes deciden. Yo no tengo problema. Levante la mano. ¿Quién se va a quedar? Yo no tengo que madrugar mañana, teacher. Ok. Yo me gustaría, pero. Entonces, si gustan, bueno, usted es de las personas yo que quería. Usted yo se sí queda. Me quedo, teacher. Ok, Salvador ya terminó, ¿verdad? Yo sé que ya terminó plataforma. Holman dice que se queda. Yo ya terminé lo de la plataforma también. Ah, perfecto, nos vemos mañana, Jocelyn. Salvador, okay. Igual. Hagamos algo, compañeros. Yo sé que ustedes tienen la voluntad con Álvaro, el compañero tiene que ir a trabajar. Tomen screenshot y la mandan al grupo. Sí, lo que me, quedan pendientes las dos últimas partes del examen final. Ajá, para que él duerma felizmente en su cama, ¿ok? Ahí le podemos ayudar con eso, compañero. Hoy. Gracias por la comprensión, entonces. Sí, para servirle. Nos vemos mañana. Bueno, quiero ver quiénes se van a quedar. No los estoy echando, ¿verdad? Pero quiero ver si... See you tomorrow. Solo se queda Holman, Sandrita, Eduardo y Lorena, ¿verdad? Ok, let's continue. Vamos con el... Yo no sé por qué me le pasa esto. Permítame que... Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el que les falta? El examen, ¿verdad? El final exam. Vamos a ver. Va. El A, ¿ya lo tienen completo todos los que están aquí? Sí. Ya es teacher, hasta lo que íbamos ahorita. Vamos bien. ¿B? Yes. Sí. Yes. ¿Eh? La segunda parte del D me falta a mí. Vamos con el D ahorita. El D me falta completo. Va, vamos ahorita, pongamos atención entonces. Ok, leamos ya. Instructions, complete the conversation with who, will, I or I'll. Contracción de will. Es la contracción de will y de will, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, la primera, what you like to will. Eat? ¿Cuál sería? ¿Will o will? Will. Will. Will sería. Will. Sí. Uy, perdón. Va. Vamos con la otra. What kind of potato would you like? I'll. Ahí sería contractada. I'll. Sería I'd or I'd. ¿Cuál es? ¿Esta? I'll. O I'll. I'll con doble L. I'll. Vamos a ver. Dice, anything to drink? Yes, please. Esa es la contractada porque es respuesta, ¿ajá? ¿Huh? Uh-huh. Con D. Con D. No, that. Anything else? No. Cool. That's cool. Así. Yes. Okay. Yes.
Veamos, tal vez nos agarra la primera parte. ¡Eh! ¡Excelente! ¿Le toman foto? Esa parte creo que ya la completamos. La segunda tenía problemas, ¿no? Ok. ¿No le van a ayudar al compañero ahí? ¿A quién? ¿A Álvaro? ¿A mí? No, al compañero Álvaro. Sí, hay que mandarse. Ajá, por favor. Ok. Let's continue. Complete each sentence with the correct form of the adjective. Choose between comparative or superlative. Which city? Ese ya lo habíamos hecho. Which city is? Está comparando dos, así que es comparative. Y como es dos sílabas, ¿cuál more será? More crowded. Excelente. Is Disney World amusement park in the world? Solo está hablando de una cosa, entonces. The most famous, right? What about number three? What is? Pero así tengo la esa y me sale mal a mí. Vamos a ver. What is? ¿Es comparativo o superlativo esto, chicos? Comparativo, no. Superlativo. The most longer. Pongamos longer. The most longer, no. Longer. Acuérdense que solo es una sílaba. Entonces solo sería o longer o longest. Okay, sería more crowded, the most famous, and longest. A mí la quiero ver. ¿Cuál no le sale? La dos, pero no sé por qué. Enseñe, mande foto ahí al grupo. La voy a poner en minúsculas, a ver si me va. Póngale en minúsculas, cabal. Gracias, Andrita. ¿Qué se llama Santa? Ella. Pero no tiene foto. Que le mande screen a... Para ver por qué... Allá está, mira, hola. ¿Por qué no le sale la most famous? Ajá, porque sí, así lo tengo. Ahorita lo mando. Vamos a ver. Vaya a tomar un screenshot de esto, ¿verdad? Veamos por qué. Esta ya la hicimos. El E. Les falta el E. Vamos a ver, Eduardo. Quítele la minúscula. Quítele la mayúscula. La mayúscula, no. a la T. La inicial. Ajá. Es que así me la tira. O sea, yo la puedo poner en minúscula y siempre la pone en mayúscula. Voy a intentar. Está mal escrito famous. No sé. Ha puesto primero la U y es primero la O. Famous. Famous. Ah, sí, eso era. Perdón ahí. No se preocupe. Lo bueno que... Se hizo, ¿verdad? Sí, vamos con el E. El E ya lo habíamos hecho. Sería, el uno sería, es de tell en ask. El primero sería, please tell Ken the test on Thursday is at
1 p.m. Tengamos cuidado con los puntos. Esa sí la tengo bien. Esa ya la tiene bien, ¿ok? ¿Y los demás? La segunda no la corroboraron. ¿Y los demás? ¿Esa cómo van? Holman, Sandrita, Lore. Ese lo tenía pendiente. La segunda la tengo como Alex to meet me after class. Ya vamos a ver la segunda, Eduardo. Ahorita terminemos la primera. Ok, guys, a los demás deberían de abrir micrófono, ya solo nosotros estamos. Ok. Hola. Sí, ahí creo que en la primera algunas que puse en mayúscula, quizás no las he puesto en mayúscula, por eso no me lo agarro. Ah, vaya, ve entonces, porque es Ken the test on Thursday is at 1 p.m. Las mayúsculas son p.m., Ken, que va con K mayúscula, y Thursday, que va con T mayúscula. ¿Y Ken sería un nombre en este caso? Ken es un nombre, sí. Vamos con el segundo. Sería, would you ask Alex to meet me after class today? Would you ask Alex to meet me after class today? El signo me hacía falta, no sé. Okay, to meet me. Okay, Alex, to meet me after class today. Lleva signo de interrogación, okay? Eso me faltaba. Okay. To meet me after class today. Question mark. Today. Today. Question mark. Number three. Could you tell Marcus there is? El there is lleva mayúscula. There. La T mayúscula. There is contractado. A volleyball game tonight. Siempre pregunta, ¿verdad? Question mark. Could Mark there? ¿Hola? Could Mark there? Tell Marcus, yes. Tell Marcus, there's a volleyball game tonight. And the last one is, please ask Paula or Paula to come to the picnic on Saturday. Punto. Ask Paula to come to the picnic on Saturday. Repito. Ask Paula to come to the picnic on Saturday. And the last exercise, creo que es el último. And the last is an article. ¿Ese les falta también? Ok, vamos a leer entonces. Pongan atención. Vamos a ver quién va a leer. Holman. Holman tiene gripe. ¿Eduardo? Sí. Lean los primeros dos párrafos y termina Sandrita. Sería The Big Island. The Big Everyone. Island, ajá. The Big Island. Everyone knows that Hawaii is a beautiful group. It's island in the middle of the Pacific Ocean. But did you know that Hawaii, casi no veo bien, is both the name of the state and the name of the bigger island in the state? Mm-hmm. Yes, it's confusing. So most people call the island of Hawaii the island. Yeah. The weather of the biggest island is very interesting. It has 10 of the
15 kind of climates in the world, including tropical, desert, mountain, and alpine. Sometimes it even gets snows on top of its two biggest volcanoes. Tayer. Yes. Biggest volcanoes. Yes. Continue, Sandrita. On the west side of the island, the weather is sunny. Kailo Kona is almost perfect. It gets up to about 80 in the winter and 18.7 in the summer. It only goes down to 64 in the winter and 69 in the summer. The koala koala area in the north is the desert part of the island with only about 10 inches of rain a year. Sigo. Sí, sigo. On the east side, Hilo gets around down some 40 inches of rain per year. Is the wishes city in the United States. All that rain makes for some amazing waterfall near Hilo. Water temperatures are coldest in February and warmest is in September and October. There is good snorkeling, great scuba diving, and wonderful fishing year round. That makes to be big island popular with people from all over the world any time of the year. Thank you. Excellent. What is Hawaii? A city, a state, or an island? ¿Será una island? It's an island, right? Dice, everyone knows that Hawaii is a beautiful group of islands in the middle of the Pacific Ocean. But did you know that Hawaii is both the name of the state and the state or the biggest island in the state? Both and ambos. Ambos sería both. Entonces sería a state and a? An island, yes. What climate is not found in Hawaii? Arctic, tropical, mountain, or desert? Arctic. Arctic is not found. Okay. How hot does it get Kailua Kona in the winter? 80 degrees. Okay. So yes. Where does it rain the most? In the north, in the south, in the east, or in the west? In the west. No, east. Okay, excellent. Vaya para los que no lo hicieron. Okay, number one is a state in an island. Number two is Arctic. Number three is 80. Number four is in the east. And that's it. And we finish, okay? Anything else, guys? Okay, no, ¿verdad? No. See you tomorrow. Okay?
Bye bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye bye. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye bye.